vamos a contestar algunas preguntas para un par de personas que están interesadas en saber cómo debe ser el vestido de la mujer. Esta pregunta fue originada por el vídeo de la parábola de las 10 vírgenes, sobre todo por las insensatas. Vamos a dar respuesta breve. Esto es un resumen de todo lo que se puede decir. El vestido de la mujer, sobre el vestido de la mujer cristiana. Bueno, vamos a mencionar algunos principios. En primer lugar, no se tiene que seguir la última moda, no es necesario hacerlo. Sobre todo si esta última moda, o la que sea, la anterior o la antepenúltima, desfigura a la mujer o al hombre, tal y como Dios lo creó. Desfigura a la mujer y al hombre tal y como Dios lo creó. Por ejemplo, raparse una mitad o la mitad de la cabeza, la mitad del pelo, un costado de la cabeza solamente, rapárselo o cortárselo al cero, pero dejar la otra mitad con el pelo, es algo que ofende a Dios, porque Dios no creó, no diseñó a la mujer ni al hombre de esa forma. Si lo hubiera querido hacer así, así lo hubiera hecho, pero no lo hizo, eso de forma. Además, ese estilo obedece a ciertas filosofías. En el fondo hay una moda, pero también hay una filosofía. Y de forma, los propósitos con los que Dios diseñó a la mujer, y eso ofende al Señor. Eso ofende. Es algo que no solo tiene que ver con la ley, con el decálogo, las normas y principios, sino que tiene que ver, además, nada menos que con el ADN. Sí, nada menos que con el ADN. Y si no, pregúntenselo a un licenciado, a un doctor en matemáticas o a un físico. Ellos saben del diseño de la creación. O pueden preguntárselo a un genetista. Se lo pueden preguntar. Que les hablen del diseño. Y ustedes tienen que tener cierto nivel para poderles entender también. No se piense que lo voy a entender todo porque sí. No, hay que tener, para entender incluso ciertas cosas de la Biblia, de la teología, de la doctrina, se ha de tener cierto nivel. Nivel que se va logrando, que hay que estudiar. Y eso lo puede hacer cualquiera. Pero ha de estudiar, ha de leer, ha de investigar. Claro, para eso tiene toda una vida. Pues bien, si la mujer no respeta y no toma en cuenta estas modas que sacan a su cuerpo, su figura, su silueta y sus formas de los propósitos y el diseño de Dios, si no lo toman en cuenta, están ofendiendo a Dios, lo están abofeteando. Y no estamos diciendo algo que no sepamos de primera mano. Están abofeteando la creación de Dios. Eso lo hemos dicho, esto que hemos dicho, lo hemos dicho a raíz del peinado, ¿no? Que decíamos que no debe ser ostentoso. Podemos decir algo en cuanto a la pintura que las mujeres usan en su rostro y en sus manos, o en el cuerpo, ¿no? Es decir, que lo mismo que ya hemos dicho para el peinado es válido para la pintura también, claro. Es válido, discreción total aquí. ¿Por qué? Porque hay algunos colores que tienen un trasfondo siniestro, satánico, tétrico, como el color negro en las uñas. Eso tiene un origen y no es precisamente celestial. Por cierto, entiéndase que el negro no es un color, ¿eh? Lo sabían, ¿no? Claro que sí. Se dan cuenta que hay que tener cierto nivel para entender ciertas cosas. El color negro no existe. No, el color negro es ausencia de color. Lo que existe es el blanco. Bueno, seguimos adelante. Bueno, algunas veces, algunos colores tienen un trasfondo satánico, como el negro en las uñas, lo cual ya es algo que no se discierne. No, nadie discierne eso como una cuestión tétrica, oscura. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a ver el negro en todo, en las uñas de las mujeres, los labios negros, etcétera, etcétera. Algo que se puso, que ya no se discierne porque se puso de moda hace ya mucho tiempo, muchas décadas, con series de televisión y películas
que tenían como tema precisamente lo tétrico, lo oscuro, lo contrario a Dios, todo era negro, todo era oscuro, etcétera, etcétera. Eso no agrada a Dios, porque estás adornando tu cuerpo con colores satánicos. Y esto tendrían que enseñártelo tus pastores, tus líderes, la gente que aborda el púlpito para hablar, eso es evidente. Así que la discreción significa pintarse con modestia, nunca alterando, nunca escandalizando a aquellos con los que te relacionas. La discreción al pintarse debe ser algo modesto, no usando colores llamativos, escandalosos, incluso hoy en día, debido a la ciencia, al avance tecnológico, ya hay pinturas fluorescentes, o como dicen otras personas, fosforescentes, ¿no? Bueno, fluorescentes, fosforescentes, colores que terminan deformando la personalidad, el carácter y hasta el mismo rostro o la figura de la mujer. La deforman completamente, la deforman y la presentan tal como esa persona, esa mujer cristiana, no es. Prácticamente se puede decir que es un disfraz. Una vez que se lo quitan es otra persona. Las mujeres cristianas deberían tener en cuenta lo siguiente que vamos a decir aquí. Miren, los hombres temerosos de Dios, que además de serlo, son muy inteligentes, son sabios, buscan una mujer para toda la vida. Ellos saben, intuyen, se dan cuenta que solo una mujer que se adorne discretamente puede ser la esposa ideal, la mujer ideal y la madre ideal. ¿Saben? Eso es lo que ustedes tienen que buscar, ese tipo de hombre. No cualquier cosa, ¿no? No cualquier cosa. Hoy abunda eso, cualquier cosa. Lo estamos viendo. Bueno, la mujer se ha de vestir de tal forma, por otra parte, que no haga la llamada del sexo con su cuerpo, lo cual está siendo una verdadera tragedia en cientos de hogares. Está de por medio el aborto y está de por medio el abandono de los hijos. De creyentes, amigos, de creyentes, porque sus pastores le dicen que una vez salga, mencionar algunos principios. Salgo, que no pasa. En primer lugar, piénsese en los motivos que se tienen o se persiguen para hacer cualquier cosa de una determinada manera. Piénsese en ello. ¿Qué motivos tenemos? ¿Qué motivos esgrimimos para hacer algo? En este caso, para vestirnos como lo hacemos o como pensamos hacerlo, ¿no? Es decir, que nos podemos preguntar por qué quiero hacerlo así o por qué me he visto así. Recordamos que esto está dirigido a la mujer cristiana. Es válido para el hombre, pero lo han preguntado ellas. ¿Por qué me he visto como lo hago? ¿Por qué me he visto así? ¿Qué estoy tratando de lograr al vestirme de una determinada manera? ¿Qué estoy tratando de buscar con ello? ¿Aprobaría Dios esta forma o manera de hacerlo? ¿Aprueba Dios lo que yo quiero en este momento o no? Son preguntas importantes en cuanto al vestido. ¿Es esta forma de vestir legítima o es santa? Recuérdese que no todo lo legítimo es santo y no todo lo que está aprobado en el Código Civil y Penal se corresponde y es aprobado por la ley divina, ¿no? No todo lo legítimo es santo. ¿Cómo se puede, pues, calificar la forma en que deseo vestirme? ¿Cómo? ¿De santo? ¿De legítimo? ¿Es bueno? ¿Regular? ¿Malo? ¿Secular? Ojo, no todo lo legítimo es santo, como ya hemos dicho. Bien, se ha de buscar, pues, lo que es santo, porque el Señor nos ha llamado en santidad y para ser santos. El Señor nos ha llamado para que vivamos en un proceso de santificación. No en un buen proceso, no para que vivamos una buena vida,
Los creyentes están equivocados porque sus líderes no les enseñan la verdad. El Señor no nos ha llamado a vivir una vida buena. Una vida buena la vive casi todo el mundo, sobre todo antes. El Señor nos llamó a vivir una vida santa, y una vida santa es mucho más que una vida buena. Una vida buena la puede vivir el incrédulo, a la altura del Código Civil y Penal, respetando las leyes sociales. Pero una vida santa es otra cosa que va mucho más allá. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios sin santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y también lo dijo acerca de su Padre. Mi Padre es santo, sean ustedes santos. Bueno, pues cualquier cosa que hagas en cuanto a la belleza y el adorno de tu persona, siempre debe estar regido por la discreción. Discreción desde el principio, en todo. Sea en la pintura, sea en el vestido, sea en el peinado, sea en las formas o en el fondo. Discreción, discreción. En cuanto al peinado, simplemente no se debe ser ostentoso ni escandaloso, sino discreto y acorde, peinados acorde con la personalidad y el lugar que se frecuenta. Claro, no es conveniente que la mujer deforme su personalidad, la que Dios le dio y la que ella tiene en particular, porque deforma su personalidad con ciertos peinados de moda. No se tiene que seguir la última moda, no es necesario hacerlo, sobre todo si esta última moda o la que sea la anterior o la... Bueno, pues sí, la mujer se ha de vestir de tal forma que no haga la llamada del sexo, claro, con su cuerpo, ¿no? Así que nada de pantalones ceñidos y ajustados al cuerpo, aunque a las vacas sagradas, esto no lo digan de manera contundente, ¿no? Y cuando las vacas sagradas en el púlpito han dicho que no pasa nada con la ropa ajustada al cuerpo, incluso han dicho y han hablado de los pantalones femeninos, y después cuando han visto que hay algunos hermanos, algunos que han protestado, han denunciado esto como una blasfemia, porque lo es, se retractan, dicen que se retractan en una cosa tan simple que es el ABC del cristianismo. Dios mío, después van presumiendo de doctores y de licenciados y de grandes luminarias proféticas de Dios, y se han equivocado en cosas sencillísimas que los hermanos más modestos han calificado de blasfemia. Y luego se retractan, ¿no? Estas vacas sagradas. Nada. Bueno, yo no digo esto porque no tenga mis títulos también universitarios y del seminario también. Bueno, pues, que los tengo. Pues, no. Nada de pantalones ceñidos ni ajustados al cuerpo. Esto se ha de reservar para el matrimonio. Matrimonio. La mujer cristiana está hecha para su hombre, su esposo. Para su esposo. Tiene que ser su esposo. Y sus formas femeninas son para ser usadas dentro del marco de la vida conyugal. Su matrimonio. El sexo se enmarca ahí. Es ahí donde es legítimo. Sí. Y es divino. Eso lo hizo Dios. No lo hizo el diablo. El diablo no haría una cosa así nunca. Nunca haría eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es reflejo de la deidad, de la comunión y comunicación de la deidad. El diablo no sabe lo que es eso. Y el matrimonio es reflejo de eso. Así pues que no se deben mostrar a otros hombres lo que a ellos no les pertenece. El cuerpo de la mujer en cuestión no le pertenece a otro hombre. En algún caso sería lo aconsejable. Pero hoy en día la mujer puede ser elegante y al mismo tiempo discreta, ya que la moda femenina, de manera particular y especial la moda femenina, permite ir vestida de cualquier manera, con cualquier moda, porque es así, ¿no? Funciona así esto. Las mujeres pueden vestir de manera elegante y discreta con una falda larga,
y con blusas que la cubran decentemente, ¿no? No se trata de ir completamente arropadas, pero sí vestir de una manera adecuada. Hay una cosa importante aquí. Mira, esto te lo va a agradecer tu novio, tu esposo, pero sobre todo tus hijos. He visto algunos hijos pequeños y sobre todo adolescentes muy avergonzados, sí, claro. Sus madres cristianas les avergüenzan, claro, por la forma de vestir. Así que tus hijos te agradecen que te vista de manera discreta, pudorosa, porque en especial debes entender que esto te va a ser muy útil en aquel día, ¿sí? En aquel día el Señor no te condenará. Entiende que no debes deformar tu figura, no debes deformar tu rostro, porque obedece a un diseño. Dios diseñó a la mujer, su cuerpo, sus formas, sus maneras, su cabellera, sus ojos, todo lo diseñó Dios conforme a unos propósitos. Y si esos propósitos, con su diseño, el diseño que obedece a unos propósitos, no los respetas, no solo estás violando las leyes, el decálogo, es que estás violando el ADN que Dios creó. Sí, estás violando el mismo ADN, porque estás violando el diseño. Eso está en el ADN, genética, de genética, de ADN. Bueno, todo eso está en el ADN. Y si lo violas, estás violando también la creación de Dios. No lo sabían. Porque muchos ministros y personas que están en los púlpitos pasan más tiempo tratando de mantener su crédito pastoral y sus propios. Todo esto se corresponde, como habíamos dicho, con las leyes de Dios, tanto con el decálogo como con el diseño original de toda la creación. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no les puso al lado el decálogo también, no. ¿Por qué? Porque parte de la justicia, entiéndase por decálogo la justicia de Dios, como vamos a explicar ya mismo. Porque cuando ellos fueron puestos en el Edén, ellos no eran neutros, no eran justos. Dios no creó seres neutros, No creó seres neutros que estuvieran expuestos a la caída ya desde el principio. No, creó a dos personas justas, Adán y Eva. Pero ellos cayeron. Ustedes conocen la historia de la caída. ¿Qué fue lo que pasó después de la caída? Que se perdió la justicia. La justicia se perdió. El hombre que era justo, que fue creado justo para conocer a Dios y conocer las leyes de Dios, más leyes, y la santidad de Dios y adorar a Dios, todo eso se perdió. El hombre no perdió su inteligencia. Tan pronto salió del huerto del Edén, ya estaba construyendo armas de guerra, instrumentos musicales, ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se perdió la justicia. Y lo que vino Jesús a restablecer en la figura del hombre fue la justicia. Por eso Efesios dice que el hombre fue creado en, por Jesús fue creado, el hombre nuevo fue creado en justicia y verdad, ¿no? Eso lo enseñan. ¿Lo están enseñando en Centroamérica? ¿Están haciendo teología? No hacen exégesis ni teología. Van hablando de Irak, Irán, Rusia, los ovnis, los asteroides, el infierno, las cavernas, los abismos y todo eso. Por lo tanto, ustedes no pueden saber lo que deberían saber. Pues bien, entonces el hombre perdió eso, la justicia. Bueno, la tierra se llenó de violencia y de una injusticia tal que tuvo que venir el diluvio. Todo eso es una historia que no vamos a contar aquí ahora, porque no hace falta y haríamos esto muy largo. Vino el diluvio. ¿Por qué? Porque el pecado, ustedes no tienen idea
de las cosas que habían aquí antes del diluvio. Después, más adelante, Dios tiene que tomar esa ley, esa justicia, y escribirla en tablas de piedra, y es lo que conocemos como el decálogo. Otra vez, ese decálogo estaba en el corazón del hombre, en el Edén, antes de la caída. Antes de la caída estaba en su corazón, pero lo perdió. Ahora el Señor lo restaura en el Sinaí y lo escribe en tablas de piedra y se lo da a Moisés y al pueblo de Israel para que lo practiquen. Bien, ¿de qué se trata? Se trata de que el hombre, con su caída, perdió sus facultades. Que perdió la justicia significa que perdió sus facultades que le orientaban hacia el bien. Perdió sus virtudes, perdió sus talentos, los talentos puestos en el hombre. Se desorientaron, sí. Perdió el punto de vista objetivo, perdió su propósito, perdió su justicia. Y la tierra se llenó de injusticia, como está dicho en Génesis 6. Se comían los hombres entre unos y otros. Se comían, entre otras cosas. Quizás lo menos grave que se pueda decir, a lo mejor. Pero eso era lo que sucedió. Y sucedía. Ahora, en lugar de esas facultades que Dios puso en el hombre, la inteligencia, la sabiduría, sus virtudes, sus talentos, facultades, ahora en vez de usarlos para el bien, se convirtieron en instrumentos del mal. Se abusaba, se abusa, y se sigue abusando del cuerpo, ¿o no? Se sigue abusando del cuerpo. Y la injusticia vuelve a reinar en nuestros días otra vez. Bueno, pues a eso es a lo que se refiere el Señor y la Biblia cuando se habla de la caída del hombre. Y en el Sinaí, como decíamos, se vuelven a dar esos mandamientos para que el hombre actúe según una ley dada por Dios. Porque sí, porque como el hombre es malo, pues hay que guiarlo, hay que someterlo, hay que ponerle vallas para que vaya, se conduzca, camine por el buen, por la buena senda, ¿no? No. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, el decálogo, que son muchos más, pero bueno, el decálogo en el Sinaí, no estaba dando una ley para que el hombre se portara bien. Lo que estaba dando Dios al hombre era su propia esencia, porque el decálogo no es otra cosa que el reflejo de la esencia de Dios. Todo lo que está dicho en el decálogo está dicho así, porque Dios es así. El ejemplo y la forma más sencilla de decirlo es: no matarás. Está dicho allí, no solo porque el hombre está descarriado y no debe matar, sino porque Dios no mata. Es un reflejo, ese decálogo, ese mandamiento, es un reflejo de su esencia, de su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre de esa forma. El decálogo es un reflejo de los atributos y el carácter de Dios. Revela algo sobre cómo es Dios. Y por eso los da allí en el Sinaí. Entonces, eso. Y lo que está haciendo Dios en el Sinaí es tratar de recuperar, redimir y salvar al hombre. Allí comienza, allí continúa la historia de la redención y de la salvación. Y es que el diseño del hombre es la máxima manifestación del carácter y los atributos de Dios en la creación. No en vano se dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sí, el hombre es la máxima manifestación del carácter y los atributos de Dios. Dios se refleja en el hombre. Piénsese también que el rey de este universo en este momento es un gris, no, un extraterrestre, no. El rey del universo es un hombre glorificado, resucitado, sí. Así que se pueden ir olvidando los luciferianos, satánicos también, de que hay extraterrestres que van a gobernar la tierra, de los grises y
razas venidas de otras galaxias, porque el rey del universo no tiene una naturaleza que se identifique con esos seres, supuestos seres, porque todo eso son demonios y razas híbridas, si es que lo son en realidad. El rey del universo es un hombre, un humano, ¿sí? Un humano. Piénsese en eso, que el rey del universo es un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, que para redimir y restaurar la creación completa asumió naturaleza humana. Él tuvo que asumir esa naturaleza y vindicarla, realzarla, recuperarla, salvarla, restaurarla y engrandecerla. Todo eso tuvo que hacerlo Jesús, y Jesús lo hizo en sí mismo. El modelo es Él. Y piénsese que antes en el seno del Padre no había nada, no estaba sino Dios mismo. Allí fue donde Jesús fue engendrado, en el seno del Padre. Por eso es que Jesús es eterno. Allí no hay ángeles ni arcángeles, de ningún tipo, de ningún tipo. Jesús no es un arcángel. ¿Por qué? Porque en el seno del Padre no pueden haber, ni puede existir, ni puede estar un ser que no tenga deidad. Y Jesús, el Hijo de Dios, tiene deidad. Por eso se puede decir que es Dios, Dios el Hijo. Pero resulta que en el seno del Padre, donde no había un humano, ahora hay un humano, ¿sí? Allí donde no puede entrar nadie, en el seno del Padre, donde solo la deidad es consigo misma, allí hay un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús. ¿Y por qué un hombre está en lo más íntimo y en la esencia de la naturaleza de Dios? Porque ese hombre tiene deidad y por lo tanto es Dios. El hombre, el diseño, el ADN del hombre es una cosa grandiosa. Todavía nosotros no sabemos lo grande que es el hombre. Lo sabremos. ¿Quiénes se salven? Incluso hasta en el infierno lo sabrán cuando llegue ese día en que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no es otra cosa que el abismo, el fuego, el infierno y el lago de fuego también. Se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, es decir, el que manda, es decir, el comandante, es decir, Dios, el que lo rige todo. Y entiéndase que es un hombre, amigo, que hombrecito, que todo el mundo, todos los seres, y hay seres muy grandes, se doblegan ante él, sí. El diseño de la mujer, por lo tanto, cumple múltiples propósitos, sí. La mujer debe su forma y su silueta externa, la del cuerpo, así como su fondo, su alma, su mente, su espíritu, con el que se comunica con Dios, lo debe a los propósitos con los que Dios la creó. La mujer, tal y como Dios la creó, resulta así atractiva al hombre, tal y como Dios la creó, sí, su silueta le atrae, no es para otro hombre. Por eso no debe ser una silueta pública, sino de uso privado. Pero este diseño y propósito incluso se pueden ver deformados, como ya hemos dicho, y mal usados, incluso hasta la tragedia, sí, hasta la tragedia. Les voy a poner un ejemplo que pueden preguntárselo a cualquier hermano licenciado en matemáticas, física o genetista. ¿Qué pasaría si alterásemos la escala musical, la escala de sol, la clave de sol, do, re, mi, fa, sol, la, si? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la música? Posiblemente sería disonante. No tendríamos entonces la música que calma, la que tranquiliza, porque nuestro cerebro fue diseñado de tal manera que solo la música armónica, solo una armonía, la palabra misma lo dice, puede traer paz, puede traer creatividad y calma al cerebro, porque el cerebro fue creado así. Si violamos esas leyes del cerebro, entramos en la locura. ¿Por qué? Porque nuestro ADN fue creado así. Los propósitos de Dios al crear el ADN tuvo en cuenta eso. Cuando violamos estas reglas, algo malo va a pasar. Si alteramos la clave de sol o cualquier otra clave y la hacemos disonante y quitamos los tonos, semitonos y todo lo que
tiene que ver técnicamente con esto. Si los alteramos, podemos crear una música disonante y ya no vamos a poder escuchar a un Beethoven, ni vamos a poder escuchar los instrumentales que tanto nos gusta de grandes orquestas, de las grandes orquestas. Y nuestras neuronas enfermarían. Ahí se nota rápidamente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque todo está diseñado de acuerdo a un propósito divino. Y si tú, mujer cristiana, alteras tu cuerpo y lo exageras, ¿eh?, con adornos, con vestidos inapropiados, estás alterando el orden de Dios y estás alterando el ADN. Te estás condenando a ti misma. ¿Por qué tus líderes no te enseñan esto? Sino que no quieren perderte, no quieren que tú dejes de ir a sus conferencias y proclamaciones y cultos y etc. Deberían todos los creyentes, sobre, en especial en Centroamérica, exigirles a ellos que hablen de una vez la verdad, que hagan exégesis, que estudien, ¿eh?, y que no estén escribiendo esos títulos, ¿eh? Bueno, es grave tanto la deformación como la exageración en el adorno del cuerpo y el adorno femenino. Que la mujer vista y se adorne en forma discreta es respetar al Dios que la creó y la formó, y los propósitos de Dios. Es respetar, como decíamos antes, a su esposo o su novio o a sus hijos. Respetar a Dios en el templo. Y es algo por lo que Dios no te rechazará. No, no te lo echará en la cara. No serás reprochada. No se te van a cerrar las puertas del reino. Entiéndelo a tiempo. Y trata de influenciar con la palabra de Dios a las que te rodean. A las que te rodean. Tú libra tu responsabilidad. Y en la religión. Libra tu responsabilidad. Y con la Biblia. Mira, solo hay una solución. Toma la Biblia de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Y léela, claro. Léela. Léela y entiéndala. Entiéndela tal cual te la encuentras. Tal cual te la encuentras. Sí, sí. No la cambies. Harás una primera lectura. Otra semana harás otra segunda lectura del mismo pasaje o la misma narración. Y después en otra oportunidad harás otra tercera lectura. Bueno, no la cambies. Pero, y empieza a estudiar. Porque hoy en día casi nadie te va a decir la verdad. No, no, no. El engaño es espiritual y el engaño es doctrinal. Sí, ya estaba dicho y está sucediendo. Ya tenemos algunas décadas viéndolo, ¿no? Viéndolo. Si no, no podrás discernir quién te engaña y quién no. El diablo es muy astuto y muy hábil y va a usar la misma Biblia y a grandes hombres, aparentemente piadosos, para engañarte. Lee la Biblia, ora y que el Espíritu Santo te ilumine y te haga ver la verdad. Eso toma tiempo, eso toma dedicación, consagración. No es algo que puedas hacer en 2 meses, ni en 1 año, ni en 4. Toma toda la vida. Ya te lo digo yo. Toma toda la vida y estudiar mucho y estudiar mucho. Si quieres entrar, si quieres entrar. Y que el Señor te bendiga.